¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos. Nos volvemos a reencontrar en Voces Coreanas, el microinformativo donde te enterás absolutamente todo, o gran parte, porque alguna cosita se nos puede escapar, de todo lo que ha ocurrido en nuestra institución y todo lo que va a ocurrir en los próximos días. Número 10 de este año 2017, que hemos arrancado en el mes de junio, en el mes de junio hemos retomado con el micro Voces Coreana. Como siempre, arrancamos saludando, acompañándolos, y en este caso vamos a arrancar acompañando en este caso a nuestro señor presidente, el señor Osvaldo Bocha Camuso, que en estos últimos días ha sufrido la pérdida de su esposa. Así que bueno, desde aquí le mandamos un gran abrazo, Bocha. Obviamente que todo el pueblo coreano está a tu lado para apoyarte en este duro momento, así que nuestras condolencias para vos, para toda tu familia. Así arrancamos de esta forma este Voces Coreanas, un cortecito muy chiquitito y nos metemos en lo que se viene. Independiente Athletic Club presenta Beneficios Rojos, un programa pensado para que los socios del club puedan contar con más ventajas. Con tu carnet de socio tenés acceso a cupón rojo para comprar y pagar en cuotas, y también a Carnet Plus para aprovechar promociones y descuentos por pago contado. Con el nuevo Carnet Plus vas a encontrar precios exclusivos y así ahorrar en tus compras. ¿Cómo utilizarlo? Para comenzar, solo tenés que activar por única vez tu carnet de socio en la Mutual. Ya estás listo para acercarte a cualquier comercio adherido, elegir el producto o servicio que querés, presentar tu carnet de socio y acceder al descuento publicado abonando en efectivo. Consultá los comercios adheridos y descuentos en nuestro Facebook, Independiente Athletic Club Oficial, y en el sitio web www.independienteaclub.com.ar. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. ¡Hacete socio! Arrancando con este Voces Coreanas de hoy, vamos con novedades. Las semanas anteriores les hemos mencionado un poco de qué se trataba el programa Beneficios Rojos, que hace algunos meses ha lanzado nuestra institución, donde vos tenés muchos beneficios obteniendo tu carnet social. ¿De qué les estoy hablando? De dos partes de este proyecto que lanzó el club hace muy poquito tiempo. La primera parte se llama Carnet Plus, que es con tu actual carnet social, donde tenés descuentos, promociones y beneficios en los comercios que se adhirieron a este programa, que en instante vamos a estar viendo la nómina de todos esos comercios, con los días y descuentos que están aplicando por pagos de contado efectivo. O sea, ¿de qué les estoy hablando para ser más claro? Hay que ir con el carnet del socio al comercio determinado donde uno quiera realizar una compra en ese día donde este comercio realiza la promoción o el descuento, y abonando de contado en efectivo, haciendo una compra normal, obtenés un descuento y un beneficio que este programa te está dando con los comercios de Chañar Ladeado. Así que agradecer también a los comercios que se han adherido, que han dado el visto bueno a este programa para hacer la parte de Carnet Plus. Y la otra parte que les estaba mencionando, que se dividía en dos partes, la otra es el cupón rojo. El tradicional cupón rojo que hace mucho tiempo salió en nuestro club, en nuestro departamento de ayuda económica, ahora es mucho más fácil, mucho más dinámico, mucho más práctico, mucho más rápido, porque haciendo un trámite inicial en la Mutual del club, con el mismo carnet de socio, no estamos hablando de dos diferentes, sino que con el mismo carnet social, vos contás con un saldo para comprar en cuotas dentro de esos comercios adheridos, donde se te ofrece, dentro de esos 10.000 pesos que se te brindan de margen, 3.000 en 12 cuotas sin interés, y el resto, los otros 7.000, ya corre un interés donde vos podés comprar en distintos comercios. Y aprovechando no solo los descuentos por un lado, sino también comprando en cuotas de una manera muy dinámica, muy práctica, y luego lo abonás en la Mutual mes a mes, como lo hacías con el anterior cupón rojo, pero con esta nueva modalidad que es mucho mejor, mucho más fácil, como te decía, más rápida, más ágil, más dinámica. Así que esto es lo que es Beneficios Rojos. Ante cualquier duda, cualquier consulta, no tiene más que llamar a la Mutual, al Departamento de Ayuda Económica, y consultar por Beneficios Rojos, por Carnet Plus, por Cupón Rojo, y asesorarse de cómo tenés que hacer, porque la verdad no te podés quedar afuera de este programa Beneficios Rojos, que te brinda muchísimos beneficios justamente para vos y para tu bolsillo.
Continuando con más información, ya ha pasado la Peña Folclórica, ha sido un éxito como casi todos los años. La verdad que siempre ha tenido una gran concurrencia y siempre ha sido un clima muy festivo. Les queremos contar que, bueno, los trabajadores, la gente que ha colaborado, las subcomisiones, en este año le tocó a Patín y a Tenis, que fue la gente un poco encargada del buffet, se reunieron en el quincho del Club Independiente para una gran pollada al disco que se organizó para todos los colaboradores. Así que mucha camaradería, una charla, risas, la verdad que muy bueno todo. Y el saludo para Julián Pablo, que estuvo un poco detrás de esa pollada al disco y que fue el cocinero de la noche. Así que muy lindo, muy linda velada la que han compartido la gente que ha colaborado un poco detrás de la organización del buffet de la Peña Folclórica. Más información de lo ocurrido, nos vamos a la parte social, nos vamos a la parte de educación emocional, porque el lunes que pasó, la semana pasada, les habíamos dado algo de información porque se aproximaba, y aquí les contamos un poco lo que ha ocurrido con el taller de informática para adultos, donde se enseñó a utilizar herramientas digitales para la vida cotidiana a través de la computadora y el celular, justamente como herramienta de trabajo. Se compartió una tarde diferente en el Zoom del Independiente Athletic Club. La profe a cargo fue Silvana Rossi y la organizadora un poco de todo esto fue Belén Ferranti. Así que las felicitamos a ellas también por este evento que han organizado y tenemos fotos para compartir con todos ustedes. Pasamos a Pelota Paleta. La semana anterior no habíamos estado con el grueso de la información por una cuestión de tiempo, porque el miércoles 26 de julio el internacional pelotaris Guillermo Osorio estuvo de paso por nuestra institución. Bueno, habló con Voces Coreanas, realizó una gran exhibición para todos los presentes. Les recordamos que Guillermo le jugaba de revés a rivales que se le pongan en el camino. Es parte de esta exhibición, como nos había contado Mauro Rossi, uno de los organizadores de este evento y partícipe también de la subcomisión de Pelota Paleta. La verdad que bueno, no nos queda más que felicitar justamente a la gente que estuvo detrás, que le está dando una movida muy interesante a este deporte, que hace ya más de 20 años cuenta con una cancha cerrada como pocas en el interior del país. Así que felicitamos a toda la gente de la organización y también tenemos imágenes para compartir. No, primero que nada, buenas noches y bueno, agradecerles a Mauro y a toda la gente del club por invitarnos, tanto a mí como a Luis Arduino. Hemos venido con Darío Cedreo, también otro jugador de Primera Nacional, y bueno, es la primera vez y muy contento, la verdad que es un club precioso, felicitarlos por eso. Y nada, mi nombre, me llamo Guillermo Osorio, soy de Formosa, capital, y hace 7 años que vivo en Venado Tuerto, capital nacional de la pelota paleta, como se ha anunciado hace poco tiempo. Y bueno, he venido por razones deportivas, por lo que es la pelota paleta, dedicarme de lleno a esto. Y bueno, gracias a Dios, hace un tiempo las cosas vienen muy bien. Últimamente con la federación, con el equipo de la provincia de Santa Fe, somos los recientes subcampeones argentinos en esta modalidad que es trinquete, así que feliz por eso. Bueno, y ahora la visita al club y a ustedes es por una causa que el club se nos da una mano enorme, a mí particularmente, que es en viaje a España el próximo 22 de agosto, que se va a jugar el famoso torneo del jamón en Pamplona. Ahora pasemos a qué es lo que vas a venir a hacer acá, porque Mauro nos dijo que vos vas a jugar con el revés, como decía, que te vas a esconder la otra mano. ¿Cómo es eso? No, de revés derecha, sí, algo inusual es pegar solamente pegar con lo que es. Está bien. Es solamente pegar con el de revés, solamente así, de esta manera. Pegar todo así, no vale pegarle ni de drive ni de otra manera, es pegarle todo de revés. Vos. Yo. Y ellos, a ellos dos, que tienen que solamente pasar la línea del 2 y bueno,
Será algo lindo, por ahí quizá divertido y ¿qué decís, Fomaro? Inusual. El club impresionante y bueno, lo que es la parte de la paleta, hermosa, una cancha preciosa y ojalá que este evento abra posibilidades para poder hacerlos más, tanto con los jugadores de primera, de otras categorías, como veo que también hay mucho movimiento en lo que es el torneo de amistad. Claro. Bueno, la verdad que contento por ellos y desearles lo mejor y muchos éxitos. Que les vaya muy, pero muy bien a ustedes. Bueno. Y que van a dejar muy bien representado el nombre de Argentina también. Ojalá, sí, sí, es la idea, ojalá. Bueno. Independiente Athletic Club presenta Beneficios Rojos, un programa pensado para que los socios del club puedan contar con más ventajas. Con tu carnet de socio tenés acceso a cupón rojo para comprar y pagar en cuotas y también a Carnet Plus para aprovechar promociones y descuentos por pago contado. El renovado cupón rojo, ahora más simple y ágil, te permite financiar tus compras de hasta 3.000 pesos en 12 cuotas sin interés y de hasta 10.000 pesos en 18 cuotas fijas. ¿Cómo utilizarlo? Para comenzar, solo tenés que activar tu margen de compra por única vez en la Mutual. Desde ese momento, ya podés acercarte a un comercio adherido, elegir el producto o servicio que querés, presentar tu carnet de socio e indicar la cantidad de cuotas. ¡Listo! Te llevas el producto y abonás cada mes la cuota correspondiente. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. ¡Hacete socio! Continuando con más información, pasamos a ciclismo. Si decimos ciclismo, decimos Ariel García. Tatilo sigue cosechando podios, como nos tiene acostumbrado, esta vez en Embalse, en Córdoba, en una carrera de montaña consiguió el cuarto puesto. El domingo 23 de julio, en Laguna Larga, consiguió el segundo lugar. Y el domingo 30 de julio, en Chapuy, provincia de Santa Fe, se subió a lo más alto del podio. Así que Ariel, desde acá te continuamos saludando y felicitando y a seguir por ese camino. Más información luego de un fin de cargadísimo de actividades. Vamos a fútbol infantil. El sábado se jugó la primera fecha del torneo clausura. Los resultados fueron los siguientes. En novena, Independiente, que visitaba Deportivo Veraguá, fue empate 1-1 con gol de Mati Palmier. En octava división, Deportivo 0, Independiente 0. Séptima división, el equipo de Veraguá no cuenta con esta categoría, por eso no se ha jugado el partido. En sexta división, Deportivo 3, Independiente 1, gol de Tommy Pierella. Y el último partido de la jornada, en quinta, Deportivo 0, Independiente 2, perdón, goles de Vicente y de Vico. Así que eso fue lo que correspondía a fútbol infantil. Fútbol mayor, los resultados fueron los siguientes. Por la tercera jornada del torneo clausura, el domingo Independiente visitaba al Social Godeken. En reserva, el partido fue favorable a los locales, mientras que en primera división, Godeken 0, Independiente 1, con gol de Leandro Cabral. Llegamos a la parte central del Voces Coreanas de hoy y la verdad que es una nota muy pero muy linda que queremos compartir con ustedes y esta va a ser solo la primera parte, digo bien Ale, la primera parte. Estoy hablando de Eugenio Cariñano, ¿quién no conoce a Eugenio? ¿Quién no lo ha visto con su bicicleta? Bueno, visitando la institución, pero también dando alguna que otra vuelta por nuestro pueblo. Si hablamos de Eugenio, hablamos de una persona con la edad prácticamente similar a la de nuestra institución. Casi 100 años tiene nuestra institución y Eugenio anda por ahí cerca. Así que la verdad que él tiene la palabra autorizada para contarnos anécdotas, vivencias, momentos. La verdad que mucha lucidez en lo que es Eugenio a pesar de su edad. Y la verdad que un gusto escuchar esta nota. Que la queremos compartir con todos ustedes. Primera parte con Eugenio Cariñano, a disfrutar. Voces Coreanas nuevamente con ustedes, como todas las semanas. En la nota central tenemos siempre una persona que representa por su vida y por su trayectoria lo que es la vida de Independiente. Y hoy Voces Coreanas se siente honrada de tener la visita que tenemos, que nos está acompañando, porque Eugenio Cariñano, es alguien que primero tiene casi tantos años como el club, y su vida
no solo está ligada a lo que es deportivo, a lo que es el crecimiento independiente, sino que está ligada a toda la vida de Independiente, toda, porque él vivió acá desde muy joven, tiene tan solo 3 años menos que el club, por lo menos, por eso está muy cerca del centenario también él, entonces de paso vamos a festejar su cumpleaños. Y para mí es un honor porque además a Eugenio, desde que yo me vine a vivir a Chañar, lo tuve siempre como vecino. Así que mi cariño va inmenso para él, por lo que él es y por lo que él representa. Así que bienvenido a Voces Coreanas, Eugenio, bueno. Y a través tuyo vamos a tratar de revivir la historia de Independiente. Bueno, muchas gracias de todo lo que dijiste. Muchas gracias a todo lo que dijiste. Así que empecemos. Me das preguntas. Yo lo que digo que yo supongamos vine. ¿Ya empiezo yo? Sí, tranquilo. En el año 38 vino mi familia. Yo tenía 17 años. Desde allá, desde Escalante, todos éramos hinchas de Independiente. Porque la familia mía de acá eran todos Independientes. No tenías otra opción. Sí. Bueno, así que de aquel entonces, cuando vinimos al club, no sé cuánto hacía que había venido acá, porque antes estaba allá, vivíamos nosotros allá. Sí, en otros lugares. Y asusta. Sí. Y después de ahí empezó. Cuando vino acá, el presidente era Luciani. Para mí, a lo mejor me equivoco, pero me parece que era Luciani. Anteriormente era Barberi. Ese Barberi que te conté en el campo. En el campo, nos dijiste recién. Sí, sí. Y cómo es. Y bueno, y empezamos. Empecé acá a venir siempre al club, y así que en aquel tiempo se hacían en el verano las verbenas. Ajá, famosas. Famosas verbenas, es como un pin de noche, y se juntaba mucha gente. Primero, Independiente compró donde está Griva. Sí, aquella esquina. Aquella esquina. Ahí es la sede, fue de varios años. Bueno, y después vino acá, se hizo el salón nuevo. Todo lo que se hizo, sinceramente, siempre sin plata, porque el club no tenía plata. Entonces, se hacía como podíamos. En base a sacrificio, claro. Y a colaboración de la gente. Tal es así que cuando se hizo el salón acá, el piso era de porla, no se pudo poner el piso. Después el piso, a los socios le vendían el piso, supongamos. Podías comprar un cuarto, un medio piso, ¿me entendés? Sí, un metro de y se puso eso. Y así todo. El salón ese grande que está ahí. Veníamos después de 12, entre varios, me acuerdo de varios, a trabajar después de 12. Supongamos, hacíamos los cimientos. El que dirigía eso era Tarino Traverso, y siempre el que no era infaltable, Nando Vedetti. Ese estaba siempre en eso. Y bueno, descargábamos los ladrillos, hicimos los cimientos de la base, más o menos, grandísimo, porque tiene ese gran cimiento, de 1 metro abajo hasta arriba. Eso lo hicimos todo, vale, hicimos. Después de 12, ajá, trabajamos una hora y media, dos, así. Así como se hizo el tejido de la cancha, siempre condenando hacia las cosas. Hacía últimamente que yo trabajaba en visita, él para alguna cosa me llamaba. Entonces yo a él nunca le cobré. Mejor dicho, no le cobraba a él, no le cobraba al club. Claro. Pero es así. Bueno, y así se fue haciendo Independiente, pero siempre luchando sin plata. Escúchame, y fuimos adelante. En cambio, distinto que, bueno, no sé si nombraron Chañarense, que ellos hacían, eran toda gente de plata. Ajá. Entonces era más fácil para ellos ir adelante. Sí. El año 40 más o menos, la primera orquesta que vino acá en la zona fue la Trajo Independiente, que era Roberto Cerrillo.
Una orquesta buena en aquel tiempo, vos. No la había escuchado nunca. Típica. Una orquesta de tango. Sí, los cantores de Aída Luz y Jorge Cardoso. Sí. Aída Luz, una mujer muy grande era. Pero no sé si era del artista. No. Era de Aída Luz, pero no sé si era la artista. Bueno. Bueno, de todos modos, una señora grande ya. Era jovencita. No, yo digo ahora, si estuviera. Ah, sí. Bueno, ahora te cuento eso porque. Te cuento eso de la orquesta porque tiene la parte más importante. Y cuando. Y después, más o menos en el 40 y algo, no sé cuánto, recibo a Brunelli. Bueno. Y después... Me suena la orquesta de Brunelli, sí. Al haber escuchado algo. Brunelli era característica. Sí. Eso. Feliciano Brunelli, ahí está. Bueno, ¿y dónde fue? ¿También acá en acá. Donde está la sede ahora? Claro. Salón grande, ya estaba el salón. No. Todavía no. No, ahí así estaba. Estaba la pista. La pista, al aire libre. Donde estaba... La cancha de paleta. De paleta. De paleta. Ahí era todo pista. Claro. En el verano ahí se hacían los. En la tardecita temprano, ¿eh? Ya bailaban con. Con Feliciano Brunelli. No, eso es otra parte. Otra. Ya, todos los domingos se bailaba. Hablaste de los Bermudas. Eso, sí. No, Brunelli vino, pero después vino Montero. La orquesta de cantor de tango. La orquesta de Montero era de él, pero la dirigía Libertela. Libertela. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Y ahí fue cuando Libertela se hizo de novia con la... Con la señora de acá de Chañar. Claro. Eso es importante, ¿eh? Sí, claro que importa. Pero por eso, pues, de la orquesta, por eso, para no olvidarme. Yo estaba siempre acá. Porque cuando después Nando hizo la calecita, los domingos con la calecita, había otro juego. Sí. Y las familias traían a los chicos a jugar. Ajá. Y nosotros en la contra de... hacíamos asado. Ah. Y ahí como se venía la gente a comer. Claro. Entonces los de que preparaba eso del asado. Y entonces vos... Y todo domingo había mucha gente. Y vos cada domingo comprabas en una carnicería. En la semana, para colaborar con en la semana. ¿Y qué tal te salían los asados? Bueno, y ahí chiroleando, Sí. Pues chiroleando, porque no sé cómo. No, el asado no lo hacía yo. Yo me encargaba. El asado lo hacía cargado. Y no me acuerdo más el otro. El que estaba siempre también es Camilo Bosio. Sí, él siempre estaba ahí. ¿Y cómo se llama? Eso sí, ¿verdad? Yo me encargaba de eso. Y después me encargaba de atender a la gente. De mozo. Sí. Pero no solamente yo. Venían después también muchos a colaborar. Claro. Del club, ¿me entendés? A la hora esa. Y eso caso fue una... lindo, se ha montado mucha gente. ¿Y ese dinero usted lo recaudaba? No, ahí no me acuerdo más. Para construir algo del club. Lógico. Claro. Más de todas las mujeres cobraban ahí, me acuerdo. Había la comisión de mujeres y ellos cobraban esas cosas ahí. Esas mujeres eran famosas porque dicen que hacían tallarines. Es lo que contaron otras personas. Sí, la que estaba siempre en eso, la Julia. Uh-huh. Era la que. Bueno, la Julia, en ese tiempo colaboraba mucho, la tía también, la tía Garnero, había muchas mujeres, mi hermana, la madre del Tate, que le dicen, también esa colaboraba. Eran muchos ustedes, eran muchos muchachos y chicas, claro, porque claro, eran jóvenes, claro, ¿Cuántos años habrán tenido más o menos en esa época? ¿Entre 20 o 30 años? ¿Quién? Ustedes. No, yo el más chico, pero mis hermanas eran grandes. Yo soy el más chico de todos. Ajá. Así que estoy segura. Tengo hermanas que me llaman mamiteño, casi. Claro, pero digo, Eugenio, cuando ustedes colaboraban, ¿eran todos más o menos de la misma edad? ¿Eran toda gente joven? Los que colaboraban, sí. Claro, eran muchachos y chicas jóvenes, claro, que colaboraban. Claro, eso sí. ¿Y cómo se sentían cuando veían que el club iba creciendo? Podían construir las paredes. Yo en aquel tiempo no sabía ni cómo se prendía la luz. Ah. No, eso fue
Después, cuando yo vine acá, compramos la sodería con mi hermano y la tuvimos 11 años. Bueno, después como se... Bueno, ahora voy a hablar lo mío. Después, pero lo tuyo se mezcla con el club, así bueno, que habla tranquilo. Después hablé, anduve con los camiones. Sí. Tuve camiones con Carlos Cacharelli, jaula de Hacienda, llevábamos. ¿Y cómo se llama? Y recién después me dediqué ya de viejo a la electricidad. Ah, sí. Pero vos hace un ratito habías dicho que a Nando Vedetti le hacías trabajos acá en el club. Sí, sí. Como electricista. Pero cuando yo era electricista, los electricistas del club era Busto y Cusa Baseli. Yo ahí no toman eso. Claro. Y yo en las cosas esas así, como Nando me llamaba, bueno, yo no le cobraba nada a él, pues bueno. A Nilo sí. ¿A Nilo? Y Nilo sí, Nilo como ser. ¿Cómo te llevabas con Nilo? Bien, con Nilo siempre me llevé bien. Porque Nilo tiene fama de carácter fuerte. Sí, de haber sido un hombre de carácter fuerte. Pero muy bueno. Muy bueno. Sí, de carácter fuerte sí, pero muy bueno. Yo Nilo acá, como se supongamos todos, lo tuteaban. Sí, bueno, yo no. Yo nunca miraba como son las cosas. Yo nunca lo tuteé. Era bien amigo y cómo se llama. Siempre nos llevamos bien, siempre. Así como cuando venía al club a jugar y todo, nunca tuvo problema conmigo. Pero hay algunos que tenían mucha confianza y le decían, entonces renegaban y que, con él. Pero si no, conmigo, muy bueno. Yo lo sé. ¿Tratabas de usted? Y a Caramelino también. A Caramelino. Caramelino me llevamos un año, no lo podía. Mira, el doctor Juárez, es el médico mío. Tutean todo. Yo no lo puedo tutear. Bueno, eso, en otros tiempos estaba ese signo de respeto. Ese signo de respeto antes. Bueno, a mí me gusta que me tuteen. Mirá cómo son las cosas. A mí me gusta que me tuteen. A mí lo que me tutea, eso es lindo. Eso es lindo. Ajá. El Bruno vive ahí, el rubio. ¿El papá del rubio o el rubio? El padre. El padre del rubio. Sí. Y nosotros éramos inseparables. Uh-huh. Así que veníamos siempre acá. ¿Tenían una mesa fija para jugar? ¿Una mesa? No. Bueno, se armaba la mesa, pero por lo general siempre se buscaba los que siempre jugaban juntos. Claro. Ya se conocen y esas cosas así. ¿Y a qué jugaban ustedes? Bueno, depende. Últimamente era al Rumi. Ajá. El Rumi es como la canasta, más o menos. Sí. Bueno, sí, al Rumi. O si no, al Codillo. Que al Codillo... Si es por plata, te traga. Yo jugaba por el codillo, pero por otros. Por otros. ¿Me entendés? Así que venía a ser lo mismo. ¿Y así pasaban la tarde acá? La tarde y la noche. Ajá. Porque también de noche venía. Yo a veces lamento tener que dejar a la familia por el club. Eso no tiene perdón. Porque yo tenía la familia... Cruzando la calle, ahí. Y bueno, y como y venía los domingos a atender la cosa y lo dejaba solo a la familia. No es posible eso. Sin embargo, lo hacía. ¿Tu señora nunca te retó? No, al contrario, no. Ella no. Retar, no. O sea, nunca bueno, dijo, Eugenio, quédate en casa. No, no. No, bueno. Pero mujer como ella, era una sola. Ajá. Por eso yo no me casé. Bueno, aclaro que Eugenio vino con un machete y entonces estamos siguiendo lo que él tiene escrito para que no perdernos en la conversación. No, ¿por qué esto? No, de Soti se bloqueé. De Soti. Sí. De Soti, los que viven por acá. A la y de Vallante jugaba en Gómez, con Corralense, la final. Ajá. La final. Y que la llave de Vallante era inmensa. Bueno. Y yo estaba con el Rubio Bruno, estaba De Soti y Ferrucci de otro lado. Y cuando estoy independiente, empezaron a gritar, dale rojo, siempre decían así, ¿no? Y Ferrucci decía, dale rojo. Y De Soti dice, viste, dice, dale rojo. Y por ahí después empezó el partido.
y como decía, yo estaba perdiendo y de Soti al otro lado. Y por ahí hace una jugada Carranza. Fue a Carranza, que me fue a central. Nombrado acá, ya bueno, conocido. Bueno, me sinvergüenza ya. Escúchame. Y dice, bien Carranza. ¿Qué? Entonces me codió. Ese es el día de del otro cantito. Y de eso, eso es lo que decía Carlos. Bueno. Claro. Ah, el tren. El tren. ¿Fuiste al viaje en tren vos? ¿El famoso viaje en tren? Nunca. ¿Nunca? ¿Cómo sabes vos? No, no, porque todos hablan tren, de un viaje en tren con un partido. Independiente fue. Quedó finalista con Montemayor. Sí. A eso te sabías vos. Y algo, vos contás ahora tu versión. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? La hinchada, se jugaba allá en Montemaíz. Sí. La hinchada, y jugaba Casadei, que era el arquero independiente, se veía ahí, el Mar. El Marte era, para mí, el mejor arquero que tuvo Independiente. Ajá. Pero tenía un carácter así, y bravo. Y bravo. Entonces tenía problemas. Y él jugaba ese partido para Montemaíz. Bueno, y de acá la hinchada quería ir. Entonces, contrataron el tren, se vino con dos vagones, creo. Salió de acá hasta Montemayor y después lo cruzó de vuelta. Bueno, fuimos todos con el tren. Y digo mucho porque mucho había hecho una bandera tan grande que era casi largo de la cancha. Le había hecho él trabajaba en la tienda nueva. Era pibe en aquel tiempo él. Era joven, claro. ¿Y cómo se llama? Y esa bandera, ¿cómo se...? Todo el lado del tren, al costado la tenían, hasta Montemayor. Roja, negra y blanca. ¿Eh? Roja, negra y blanca. Sí, la bandera. La bandera del club. Claro. Bien. ¿Y cómo es? ¿Y ganó Independiente? Bonino. ¿Quién es Bonino? Bonino es uno que tenía negocio, ahí donde está... donde estaba la farmacia del chiquito de Borrio. Ahí tenía un negocio él. Y eran dos hermanos que después eran como cuatro o cinco. Sí. Y después había mujeres también. Pero los que tenían el negocio no eran dos. No. Él era él. Después se fueron a poner el negocio ahí, que hay una, que ahora hay un una despensa ahora. Claro, una despensa, peluquería, algo ahí. Sí. Ah, también la peluquería del. De Bertonazzi. Sí. Sí, también. Bueno, ahí. ¿Cómo es? Y ese Bonino, bueno, eso es grande. Bonino, no, se fue al clásico acá, Independiente, el chañanense. Bueno, y faltaban 15 minutos y yo perdí de Independiente 3-0. Mucho. Y este Bonino se fue. Y mucha gente salió, se fue de Independiente. Ah, se fueron de la cancha. Se fue de la cancha, perdida. Y ganó Independiente 4-3. Ah. Le metió 4 goles en 15 minutos. Golpe. Entonces, ¿no? Los hermanos vivían juntos, pero vivían allá de García así a la vuelta. Y cuando llega, le dice, ¿cómo salió Independiente? Los hermanos le dicen, ganó Independiente 4-3. ¿Cómo? Le jugó una ballena que era mentira. Dice, le jugó una ballena de día que era mentira. Pues eso es increíble. Bueno, se lo perdieron, porque por no quedarse mientras perdían, se perdieron porque ganaba. Eso sí que es increíble. ¿Eh? Es que si seguía, le metía dos goles más. ¿Eh? ¿Cómo está? Ahí está. La nueva sede en el Independiente Athletic Club te invita a disfrutar de su espacio para compartir muy buenos momentos. Un cálido ambiente, nuevos platos, nuevos postres, café y la mejor coctelería. Pedro y Mariela te esperan. La nueva sede en el Independiente Athletic Club. Luego de la nota a Eugenio Cariñano, a quien le agradecemos por haberse prestado también a Voces Coreanas, esta fue la primera parte con Eugenio. Ya seguramente vamos a continuar con lo que queda, porque este tipo de notas de color reflejan un poco la historia de nuestra institución, porque son gente que ha vivido muchos años
alrededor del club o colaborando o trabajando, y la verdad que son más que autorizados para contarnos un pedacito de historia de los casi 100 años que tiene Independiente Athletic Club. Nos vamos a meter de a poquito en lo que se viene y vamos a arrancar, antes terminamos con ciclismo y ahora vamos a arrancar con ciclismo. Nuestro ciclista, como siempre lo mencionamos, Ariel Tatilo García, el próximo domingo 6 de agosto va a defender el título nacional, nacional, en la ciudad de Venado Tuerto. Así que, Ariel, desde aquí te mandamos toda la fuerza y pedaleamos con vos para defender este título nacional. Pasamos a fútbol, más precisamente comenzamos con fútbol infantil. El sábado se va a jugar la segunda fecha del torneo clausura. Independiente recibe a Caferatense en el Coloso Coreano, así que quedan todos invitados para compartir esta jornada de sábado. Y el día domingo, también aquí en Chañar Ladeado, Independiente recibe a Arteaga, tanto en reserva como en primera, en un fin de semana a puro fútbol aquí en Independiente. No nos queremos olvidar también de lo que es fútbol infantil, que se viene el Coreanito 2017, para que vayas agendando. Lunes 21 de agosto, categorías 2006 a 2012, a partir de las 10 horas. En cualquier momento que te des una vuelta por el club va a estar el Coreanito 2017, así que agéndalo. 21 de agosto en Independiente Athletic Club. Pasamos a hockey, lo que se nos viene en esta actividad. El 13 de agosto, encuentro de escuelita Las Coreanitas, como ya se lo habíamos anticipado la semana pasada, se acerca la fecha, estar atentos. Va a ser a partir de las 10:30 horas y las categorías sub 8, sub 10 y sub 12. Así que Las Coreanitas, el 13 de agosto, aquí en Independiente Athletic Club. Pasamos a cicloturismo porque empieza el mes de agosto y ya empieza la organización para lo que es el cicloturismo aquí en Chañar Ladeado, que va a ser el 10 de septiembre. El 10 de septiembre, agendalo bien, como todos los años se realiza en el mes de septiembre, el cicloturismo aquí en Chañar Ladeado. Así que bueno, a empezar a salir a pedalear aquellos interesados, y de a poquito vamos a ir dando más detalles y más información de este evento que se realiza anualmente en nuestra institución. Continuando con más información y también empezarlos a invitar a una nueva actividad que se está realizando ya hace 5 años, porque le estoy hablando de la quinta edición del concurso literario IAC 100, así que bueno, ya dentro de muy poquito van a estar las bases, lo que es narración y poesía, en categorías niños, jóvenes y adultos. Va a ser, como les decía, la quinta edición, y la verdad que felicitar a la organización, a Anestera Pico, que están un poco detrás de este concurso literario que se realiza, como les decía, hace algunos años y que ha tenido mucho éxito en Chañar Ladeado y en la región también. Así que dentro de muy poquito ya van a estar las bases para la quinta edición del concurso IAC 100. Como para ir cerrando, recordemos que iniciamos agosto, el mes de los niños, así que bueno, desde aquí desearles un mes pleno a todos los niños de Chañar Ladeado, en especial a los niños coreanos, que disfruten, que jueguen, que se diviertan, que se rían mucho y que aprovechen este mes donde van a festejar su día, pero que siempre lo vivan con esa alegría, con esa tradicional diversión que uno tiene cuando es niño. Así que desde aquí les mandamos un excelente mes para todos ellos. Nosotros nos vamos despidiendo, creo que te contamos un poquito de todo, de todos los beneficios que tenés con Beneficios Rojos, de lo que se viene en nuestra institución. Tuviste la palabra de Eugenio Cariniano y no fue todo, porque se va a venir una segunda parte. También te contamos lo que se viene para este fin de semana y lo que se viene para este mes, porque te citamos varias actividades de las cuales se van a ir organizando, tanto en este mes como el mes que viene y los próximos. Así que lo podés revivir este microinformativo los días jueves, los días viernes, los días sábados, los días domingos, y después también está en internet, porque nuestro canal de YouTube, que es IACCHLDO, también están los micros informativos, que más allá de la información que nosotros te brindamos, que es de actualidad, podés revivir distintos micros de los 116 que han pasado. Porque hay notas de color que nunca van a dejar de tener vigencia. La verdad que son unas notas para disfrutar
así que nuestro canal de YouTube están libres para que las puedas ver. Nosotros nos despedimos, te invitamos también a visitar la página del club en www.independienteaclub.com.ar para mantenerte súper informado. Nos despedimos y será hasta la próxima. Llena tu vida de pasión. Hace deporte. Hace deporte.